Hola amigos, bienvenidos a Airball. Yo soy el doctor Luis Bolaños. Esmeralda, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un placer estar con todos ustedes y hoy les vamos a hablar acerca de los riñones y de su función de forma general. Vamos a tocar un poquito también el tema de insuficiencia renal, que es uno de los problemas más comunes en la actualidad, y esto debido a, bueno, a los problemas que son diabetes e hipertensión, que están mal controlados, y esto provoca que haya una lesión en el riñón. Y bueno, para empezar, hay que entender que los riñones son una de nuestras, podríamos decir, o verlo como una máquina de purificación. Son uno de los principales órganos que nos ayudan a depurar el organismo, y son de los más delicados. Aproximadamente son del tamaño del puño de su mano y están situados debajo de las costillas o dentro de la caja torácica. Estos dos órganos pequeñitos nos ayudan a filtrar la sangre de todo nuestro organismo, además de producir tres hormonas producen más, pero como de las más importantes, que nos ayudan para la eritropoyetina, es una de ellas, que nos ayuda a producir glóbulos rojos en la médula ósea. También está la renina, que nos ayuda a regular la tensión arterial, la presión arterial dentro de nuestro organismo, y si hay algún problema de insuficiencia renal, bueno, pues la presión tiende a subir. Si hay un problema también del riñón, tendemos obviamente a tener anemia. También nos ayuda a formar lo del metabolismo de la vitamina D, que la vitamina D junto con el calcio nos ayuda a tener unos huesos fuertes. Si el riñón no está funcionando bien, hay que verlo como si fuera una fábrica. No puede producir estas tres hormonas. Entonces, si no produce estas tres hormonas, usted va a padecer anemia, va a padecer también un problema de que la presión se suba. Esto es muy importante. No nada más, o sea, es viceversa en cuestión de la presión. Le puede dar insuficiencia renal, por tener hipertensión mal controlada, y también le puede dar hipertensión por tener insuficiencia renal. Y la otra es que puede llegar también a tener problema con los huesos, o sea, algún tipo de osteoporosis, precisamente porque no está funcionando bien el riñón, entonces no se metaboliza la vitamina D, que era lo que mencionaba hace un momento. Bueno, como decía hace un momentito, los principales factores para que dé insuficiencia renal pues son ahorita diabetes e hipertensión, pero pueden ser muchos. Puede ser hasta por genética, puede ser por alguna infección urinaria que no se controló bien, puede ser porque también tenga cálculos renales, algún quiste o algo así, y por muchos otros factores. Pero creo que en todos la alimentación es muy importante. ¿Por qué? Porque si usted está consumiendo muchos alimentos de origen animal, esto hace que su riñón esté trabajando más, y lo que se quiere es que el riñón descanse para que de alguna manera se pueda recuperar un poco. Miren, la gente, lo normal es que el riñón tenga una función de 90 a 120 en una escala, que así se hace. Pero cuando tienen ya una función renal de menos del 15%, digamos, menos del 10%, hay algunas modificaciones, le dicen al paciente, los doctores, que debe de dializarse, y evidentemente tendrá que hacerlo porque si sigue con su vida normal, pues va a morir el paciente. Eso es obvio, ¿no? Entonces la diálisis y la hemodiálisis les sirve para eliminar, digamos, que los tóxicos que están de más en la sangre. Pero yo le recomiendo al público que antes de llegar al 6% de función renal, antes de eso, cambien su alimentación, háganse vegetarianos, vengan aquí al consultorio, llámenos aunque sea. No, hace ayer precisamente llamó un paciente que tiene función renal del 4%. ¡4%! Oiga, pues, también no hacemos milagros, ¿eh? O sea, también ya vienen aquí que ya están a punto de morir, ya a ver si nos buscan. Nada, pues no sean tan cínicos, no sean tan cínicos. Vengan a consulta antes. Vengan cuando tengan la función renal en 40%. Y miren, yo he visto cosas asombrosas, hasta mejora a un 80%, es impresionante. Ya con 80% pues viven como si nada, ¿eh? Aquí el problema es que se dividen en 5 etapas, y las primeras 3 normalmente, sobre todo la primera y la segunda, no tiene usted ningún síntoma. Entonces el paciente no se da cuenta hasta que llega la etapa 4 o la etapa 5, que ya es un poco más tarde, ya se requiere de una diálisis o de una hemodiálisis. Entonces, hay un dato importante que les quiero pasar.
La Secretaría de Salud en el 2010 destacó que cada año se sumaban 40.000 nuevos casos de insuficiencia renal. Y nos podemos dar cuenta nosotros con los pacientes que llegan y nos dicen que tienen a veces 3 citas por semana para que los hemodialicen y no hay espacio, no hay lugar, precisamente por tantas personas que se están sumando, que no tienen controlada su presión, que no tienen controlado su glucosa y tienen diabetes. Entonces esto pues obviamente les está afectando a la mayoría de las personas en todo el mundo, porque nos hablan de muchos lugares, o sea, nos hablan de Estados Unidos, de Colombia, de muchos lugares, y la mayoría tiene insuficiencia renal, y dada precisamente porque no se controlaron la glucosa. Entonces sí, otra cosa importante, bueno, aparte de todo, bueno, por ahí se están filtrando todos los desechos. Si usted padece un problema del riñón, probablemente va a empezar a notar que siente un poco de picor en la piel, que la coloración empieza a cambiar, que su orina empieza a tener un poco de espuma o mucha espuma. Estos síntomas empiezan a aparecer y usted sabe que no son normales, hay que ir al médico que le saquen unos estudios para checar cómo anda su riñón. Y pues lo mejor sería que fuera cambiando su alimentación. Si nada más es diabético, qué bueno. Tiene la oportunidad de que la diabetes se revierta por completo, si es diabetes tipo 2, con la alimentación y el tratamiento que damos nosotros aquí. Tenemos, yo creo que el 98% de nuestros pacientes han sido diabéticos y con problema de hipertensión, muchos de ellos ya con problema del riñón, que lamentablemente vienen a hacer el tratamiento ya que les diagnosticaron la insuficiencia renal. 40.000 pacientes con problema del riñón cada año, nuevos. Más los anteriores, o sea, al año sería, perdón, a los 10 años sería 500.000, prácticamente 500.000. Muchísimo. Aunque en 10 años ya murieron muchísimos pacientes, ¿eh? De esos 400.000 ya murieron muchísimos. Yo diría que la mayoría. Yo también creo que sí. Puede vivir una persona, otra cosa importante, puede vivir una persona con insuficiencia renal, ahorita que estaba diciendo el doctor, años, sin darse cuenta de que tiene el padecimiento. Por eso les decíamos, las primeras 3 etapas, muchas veces no presenta síntomas, entonces el paciente no se da cuenta porque no se manda a hacer algún estudio, ni siquiera está checando cómo trae su glucosa, porque si usted sabe que la glucosa normalmente no le baja, ahí hay que poner mucha atención, porque la glucosa está dañando vasos sanguíneos de todo el cuerpo, los más delicados están en los ojos y en los riñones, y puede llegar usted a perder la vista, y en este caso estamos hablando del riñón, puede llegar a tener insuficiencia renal. Si alguien quiere, ahora sí ya atenderse, vengan al consultorio. Estamos aquí en Guadalajara, en este domicilio, y el teléfono también está aquí en la pantalla. Para que nos llamen, atendemos a todo el planeta, de hecho, por teléfono damos consulta, pues de hecho todos los días. Así que, hasta la próxima, Dios mediante, y sean felices. ¡Chulos!